Acá podemos ver, miren, este es el río Olivia. Seguramente lo van a escuchar, tiene mucha corriente este río, miren lo que es. Es espectacular, este es un paseo que ustedes pueden hacer. Está a poquitos kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Ahí en la cajita de descripción les voy a estar dejando la distancia que hay desde la entrada de la ciudad hasta este lugar. Este recorrido, miren, yo los quería llevar por este lado que está acá atrás, que bueno, acá hay un camping que se llama Cahuillopén, pero resulta que está cerrado. Este era un lugar bastante seguro para pasar, pero está cerrado, es privado y no podemos entrar. Así que vamos a ir por el sendero, el cual, bueno, no tiene mucha dificultad, ahí igual tienen que traer calzado adecuado. Miren, acá se puede ir al sendero Cascado Velo de la Novia y también pueden ir al sendero Laguna de Cinco Hermanos. Pero hoy vamos a hacer esto, que es el velo de la novia. Tenemos que seguir todas esas flechas amarillas para no perdernos. Tienen que tener cuidado acá con el suelo porque hay muchas raíces de los árboles y cuando está mojado se pone un poco resbaloso. Mucha gente viene acá, bueno, como pueden ver deja las bici acá porque en este sendero no podés subir en bicicleta, se pone medio jodido. Así que gran cantidad de personas de la ciudad, también personas que vienen a visitar este lugar, lo vienen a hacer. Es una caminata bastante cortita, así que es una experiencia muy linda para que la puedan venir a hacer cuando visiten Ushuaia. La naturaleza, este es uno de los lugares perfectos porque no nos toma tanto tiempo hacer este mini trekking porque no es muy largo que digamos el camino, así que escuchás, no sé si ustedes pueden escuchar ahí el ruido del agua, es increíble. En Ushuaia hay mucho tipo de estos senderos así igual que este. Miren esto, lo que son los árboles ahí, pero gran cantidad, porque esto es todo bosque, está todo rodeado de bosque este sendero. Tiene una pequeña pendiente, hay lugares que seguramente van a tener que subir agarrándose, pero bueno, ahora les voy a mostrar cuáles son esos lugares. No sé ustedes en sus ciudades qué clase de lugares tienen, me gustaría conocerlos un poco más. He estado leyendo muchos comentarios que... bueno, que les gustaría venir a conocer Ushuaia, que es uno de los lugares que los tienen en plan, que les parece un lugar muy lindo. Pero también me gustaría saber de qué ciudades son ustedes, así que déjenmelo ahí en los comentarios, que su amiga Chimibú lo va a estar leyendo y bueno,
y le vamos a estar mandando saludos. Miren lo que es esto. Acá tienen que tener cuidado, igual no se acerquen mucho a la orilla. Ahí podemos ver el río. Este es el río Libia, como les dije al principio. Tiene mucha corriente este río. Miren lo que es esto. Estas son unas raíces de este árbol. Miren lo que es esto. Esto se moja y se pone peligroso. Por eso tienen que tener cuidado acá. Mirar bien por dónde van. Y tener en cuenta todos esos aspectos al momento de venir. El calzado es algo muy importante. Recuerden que en Ushuaia tienen que venir, si van a salir a hacer trekking, tienen que tratar de usar borseos que sean para eso, con ese fin. Acá empezamos a subir. Miren el color de la tierra, el color que tiene esta tierra es pero súper lindo. Y bueno, acá está compuesto por árboles de lenga, también tenemos los árboles de indo que le dije la vez pasada, el ñire. Miren este lugar, ya miren allá, hay uno de los altos, pero vamos a tratar de bajar acá. Yo voy grabando, me voy agarrando y acá ya me empiezo a quedar sin aliento. Y miren lo que es este árbol. Los saltos que podemos ver acá, miren eso, es espectacular. Bueno, miren, vamos a ir para acá, me voy a acercar. Acá tenemos el Monte Olivia, así en su esplendor máximo. Por allá, por ahí, pasa la ruta nacional número 3. Bueno, ahí, en esa ruta conecta toda la ciudad. Vieron que yo les dije, pasa por la calle Alem hasta llegar al Parque Nacional. Que bueno, ahí en el Parque Nacional está la Pataya y ahí finaliza la ruta número 3. A mí ya me agarró calor, gente, la verdad hace mucho calor. Ushuaia es así, te empieza a agarrar calor y bueno, te tenés que sacar un poco las camperas y seguir avanzando. Igual recuerden no desabrigarse muy de golpe porque si no se pueden enfermar. Yo vengo con un cuellito también por las dudas, porque estas épocas son las más peligrosas. Ese sol, cuando arrancamos el sendero estaba re oscuro y ahora hay sol. Vieron que les dije, Ushuaia es el lugar de las cuatro estaciones. Y seguimos camino a nuestro velo de la novia. Bueno, más arriba les voy a contar la historia. Los Alpes suizos ni nada, pero saben que es Ushuaia y miren la hermosa vista que tenemos desde acá arriba. Ya subí la parte que más se me complicó y ya estoy acá. Miren lo lindo que se ve acá, las montañas, podemos ver ahí los picos de las montañas, si bien la de Olivia está tapada por las nubes. Y miren allá esa otra montaña, es un lugar espectacular. Recién venía subiendo desde ahí, desde allá abajo, desde ese lugar hice la toma de hace un ratito, que podíamos ver estos saltos. Y miren, ahora estoy acá arriba ya, como pueden ver. Igual siempre tengan precaución, no se acerquen tanto. Acá podemos ver también los autos que circulan por la ruta nacional número 3. Y bueno, seguimos camino al increíble velo de la novia. Les voy contando un poquito, voy tratando de ir más despacito para que me escuchen, porque bueno, recién venía como corriendo. Y ¿saben qué? ¿Por qué se llama velo de la novia? Según cuenta una de las leyendas urbanas que bueno, estuve leyendo por ahí, ellos pertenecían a una tribu de acá,
de la zona. ¿Qué pasó? Que estos jóvenes se enamoraron. Resulta que su amor no pudo ser, porque en uno de los rituales de iniciación, el joven que estaba enamorado de aquella bella joven también, ¿no? No pudo ganar, tenía que llegar con la piel de un guanaco blanco, y como no lo logró, perdió a la joven, y otro joven se quedó con aquella joven para desposarla. Resulta que ellos, como estaban tan enamorados, no podían vivir su amor, porque bueno, ya el amor había sido otorgado para aquel joven que había logrado cazar el guanaco blanco. Y bueno, dice que corrieron en dirección hasta este monte. Corrió aquel joven escapando, ¿no?, del que había ganado el amor de aquella mujer, que en realidad era una cuestión, bueno, de la época. Y resulta que le dio muerte en este lugar. ¿Qué pasó? Aquella joven que estaba tan enamorada de este joven que había perdido el ritual, el llamado ritual del Jain, vino, lo abrazó, hasta que murió en sus brazos. Resulta que la luna le concedió aquel deseo de vivir juntos por siempre. Por eso, aquella bella novia quedó plasmada en aquel velo de la novia que vamos a ver en unos segundos. Y el novio sería todo lo que nosotros vemos como el Monte Olivia. Espero que les venga gustando este video y que les haya gustado esta historia de amor. Miren lo que hay acá en este sector. Podemos ver estas chozas que son tan originales. Miren lo que es esto. Es hermoso, es un trabajo espectacular. Hay unas que están más amplias. Ahora, en esta medio que no me puedo meter porque, bueno, está un poquito desarmada. Pero bueno, me voy a ir para allá al otro sector, que hay una más grande. También viene la gente a conocer este lindo lugar. Buenas, ¿cómo estás? Y miren, acá tenemos otra que es más grande. Voy a tratar de meterme adentro. Miren lo que es esta choza, es increíble, gente. Es muy lindo, me siento muy contenta porque, bueno, acá sí entro. Miren, acá hay como cintitas, se pueden sentar. Y no, es una experiencia muy linda. No se olviden de venir acá, es súper lindo. Miren esto, está todo hecho con madera del bosque. Es increíble. Acá te podés hacer la cocina por ahí. Bueno, ya me estoy imaginando vivir acá. Aunque el clima es medio frío y bueno, es medio imposible. Miren, gente, es como que ustedes fuesen mis ojos y podrían ver todo este lugar desde acá adentro, sentaditos acá. Miren cómo se puede ver todo esto. Acá hay hojas. Miren las cáscaras de los árboles. Uy, hay un montón de cosas. Miren acá pueden ver las hojas. Las hojas de los árboles, que se ve que quedaron ya del otoño. Miren lo que es esto. Es hermoso. Yo creo que este lugar, ¿saben qué? Doy vuelta a la cámara y les hablo ahí a ustedes. Sería como para hacer una película y hacer como algo de la época. Sería muy lindo. Es hermoso. Es un lugar muy lindo, muy recomendable. Por favor, vengan a visitarlo. No se vayan sin esto. Voy a ir saliendo de acá. Y bueno, vamos a seguir caminando y ahora sí los voy a llevar al velo de la novia. Ustedes tienen que venir y tomar agua del velo de la novia. ¿Pero saben para qué? Bueno, si ustedes vienen enamorados, capaz que están enamorados de la vida, están enamorados de otra persona, dicen que vos tenés que tomar el agua de este velo y el amor es eterno. ¿Será cierto? Dicen que es cierto. Así que yo voy a ir a tomar un litro de agua ahora. Voy a tratar de bajar. Vamos a descender por este lugar tan hermoso, tan fácil. La mentira está medio complicado, pero vénganse con zapatillas. Bueno, como les dije, con borseos, con garras, porque si no, te van a sacar la mugre. Miren, mis amigos, lo que es estas piedras. Es hermoso, es lindo. Ya no sé si se me escucha algo porque está todo, que se escucha todo el agua acá. Se escucha toda el agua, pero bueno. A ver, vamos a seguir bajando.
uno de los lugares más visitados. Es un lugar hermoso, miren lo que es esto, es espectacular. Capten ahí desde sus casas, vivan esta experiencia conmigo. Espero que les esté gustando un montón este video. Lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Me voy a acercar al velo de la novia. Prometo mojarme la cabeza para ver qué se siente y tomarme ese litro de agua que ya les di. Corriendo porque estoy re emocionada de mostrarles esto. Escuchen esto. ¡Ah! Se siente el agua, escuchen esto. No. Miren lo que es esto. Estamos abajo del velo de la novia. Voy a hacer lo que les dije, me voy a mojar con el agua del velo de la novia y voy a tratar de tomar agua de este hermoso velo. Limpia, pura, fresca, súper filtrada por la montaña. Esto es algo espectacular, gente. No se pierdan este lugar. Gracias por ver este nuevo video del día de hoy. Bueno, hoy tomamos agua, nos mojamos, nos embarramos, subimos, ahora vamos bajando. Y acá en mis espaldas tengo la ruta nacional número 3 y con este panorama nos vamos despidiendo. Pero antes de eso, no te vayas.
Si no te suscribiste aún a mi canal, te invito a que lo puedas hacer. También puedes activar la campanita de notificaciones para que cuando esté subiendo un nuevo video, que seguramente voy a dar en otro lugar de acá de Ushuaia, lo puedas ver. Y por cierto, deja tu dedito arriba si te gustó este video. Y muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, porque muy prontito vamos a hacer 100. Un beso grande, se despide desde acá su amiga Chinito.